cuchillo, realizaron inspección, fijación fotográfica. Por causa de muerte, shock hipovolémico. Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por ciudadanos identificados con iniciales DOG de la muerte en vía pública de Lockiel Douglas Benar Benwell, de 36 años de edad, en Barrio El Canal, municipio de Bluefield, de la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Equipo técnico de investigación y peritos de criminalística se presentaron al lugar. Se ocupó el arma homicida tipo cuchillo, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos. El cuerpo examinado por el médico forense de Bluefield determinó causa de muerte shock hipovolémico. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional determinó que a las 3:45 de la madrugada del día jueves 31 de diciembre del año 2020, Walter Andrés Wilson, de 34 años de edad, discutía con su expareja Albanidia Rizzo Ayerdis, interviniendo en su defensa Lockiel Douglas Benar Benwell, a quien Walter Andrés Wilson agredió con arma cortopunzante tipo cuchillo, ocasionándole herida que provocó su muerte. El delincuente, después de haber cometido el hecho, se dio a la fuga. Investigadores policiales ubicaron y capturaron al delincuente Walter Andrés Wilson. Ahí pueden apreciar, amigos de los medios de comunicación social, la evidencia ocupada al delincuente: un arma cortopunzante tipo cuchillo con manchas de sangre.